Sábado de la primera semana de Cuaresma, del Evangelio de Mateo 5:43-48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». Ayer Jesús nos pedía cuidar las expresiones, las palabras que pueden herir al hermano, y nos aconsejaba la reconciliación antes que la ofrenda. Hoy, por si hubiera alguna duda de cuánto o cómo o a quién debemos amar y perdonar, Jesús nos habla de dar un paso más: amar a los enemigos. Conviene aclarar que según la ley judía hay que amar al prójimo, pero el prójimo estaba limitado a los miembros del pueblo de Israel y a todos aquellos que, de una manera u otra, se habían incorporado al mismo pueblo. Todos los que no pertenecían al pueblo de Dios eran idólatras y, por lo tanto, enemigos de Dios. Lo que hace Jesús es ampliar o elevar el principio de amor al prójimo, que entonces estaba limitado a los de Israel. Ahora el Maestro ya no hace ninguna distinción, porque Dios no hace ninguna distinción. Para Jesús no hay enemigos, para nosotros no los debería haber. Habrá gente que nos trate como enemigos, pero nosotros no debemos hacerlo así, porque Jesús nos dice que debemos orar por los que nos hacen daño y amar a los enemigos. Así nos da una solución. La mejor forma de comenzar una reconciliación es orar por quien te has alejado. O sea, primero acercas tu corazón a la persona que te hace daño o con la que te has enfadado. Orar por esa persona. Llévala a la presencia del Señor. Y ya llegará el momento físico en que se dé la reconciliación de hechos. Porque al orar por esa persona, ya te estás reconciliando de deseo. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.